todo pelotero quiere ir a un juego de estrellas, quiere participar. Buscaba todos los años de ir al juego de las estrellas, buscaba de colocar números. Gracias a Dios me tocó mi primera oportunidad en el 2004. El home run es la máxima expresión del béisbol. Es lo más sublime en el difícil arte de batear. Y durante la fiesta del Juego de las Estrellas en las Grandes Ligas, un representante latino, el venezolano Bob Abreu, nos regaló una jornada inolvidable en 2005. Fue el primer home run derby que se hizo de países, ¿no? Y sabía la representación que tenía por mi país Venezuela y el peso. El derbi de jonrones y el juego de las estrellas eleva a lo más alto a los jugadores. Y Bob Abreu sentía esos aires de estrella de cine mientras compartía con la fanaticada. De verdad que los fanáticos, cómo te aplauden, te elogian, es muy, muy agradable. De verdad que lo disfrutas mucho. Creo que como yo y todos los jugadores, pues, disfrutan mucho ese momento. Y a pesar de brillar habitualmente en el diamante con los Phillies de Filadelfia, el comedulce mostraba un sentimiento de mortal antes de la cita de Sluggers en el estadio de Detroit. Creo que después del primer jonrón es que tú te liberas, te relajas en sí, pero al principio te sientes muy nervioso, mucha ansiedad. Los nervios se disiparon rápidamente y el orgullo del estado Aragua en Venezuela terminó una primera ronda para la historia despachando 24 bambinazos. Estaba cerca de romper los jonrones y el público pedía, ¿no?, que rompiera ese jonrón, que un jonrón más y pasa por vos, un jonrón más. Y yo creo que eso te emocionaba más y te motivaba a darle la satisfacción al fanático, pues, que está disfrutando de un buen espectáculo. La competencia apenas estaba empezando y cuando parecía que el camino recorrido habría sido suficiente, Abreu y sus contrincantes debían volver a la acción tras la exhibición de la primera vuelta. No sentía los dedos, bueno, más que hubo un espacio largo para descansar y bueno, poder recuperarme. En la segunda ronda yo creo que yo estaba muy relajado y di 7 jonrones y estaba disputando con el Big Papi, en este caso de que él dio 6, si no me equivoco, donde pasé a la final. Finalmente, en la última etapa, Abreu conectó 11 cuadrangulares para derrotar al boricua Iván Rodríguez y en un formato que era por países, tuvo la oportunidad de celebrar junto a sus compatriotas ese triunfo para Venezuela. Fue algo muy emocionante para mí y levantar ese trofeo y especialmente con la bandera atrás, que estaba en ese momento Miguel Cabrera, estaba todo el grupo de los venezolanos disfrutando ese momento juntos de lo que se había logrado para el país. Bob Abreu sellaba con una victoria vinotinto aquel derby de jonrones y el mundo latino de las Grandes Ligas escribía otra página dorada de los nuestros en el béisbol de la Gran Carpa. En el Home Run Derby es un show que vas a que el fanático disfrute cada swing que vas a dar de home run. Sin embargo, en el juego, tú quieres dar un home run también, pero no es tan fácil.